Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a dar unos 4 consejos de qué pueden hacer para mantenerse saludables, mantenerse fit durante estas épocas de fiesta, decembrinas, navideñas, etc. El objetivo de este video es que, bueno, que disfruten estas épocas sin que se estén preocupando porque van a acumular grasa, porque van a subir de peso, etc. Sabemos que durante estas épocas pues normalmente vamos a visitar a la familia o la familia viene a visitarnos, amigos, etc. y salimos a comer o a lo mejor recibimos postres, pasteles, panes, etc. y pues es una época en la cual normalmente comemos de más. Ahora, algunos de los consejos que te dan para disfrutar estas fiestas es que, por ejemplo, tomes mucha agua, que elimines los carbohidratos o que bajes tu consumo de carbohidratos, que hagas mucho ejercicio. Y esas cosas sí funcionan, no voy a decir que no, pero la realidad es que no es algo a lo mejor que podamos disfrutar todos. No todos sabemos, por ejemplo, cuáles son los carbohidratos. Algunos a lo mejor van a pensar, bueno, ¿la fruta es carbohidrato o es fruta? ¿El brócoli es carbohidrato? ¿Lo debo de eliminar? Entonces, a lo mejor para la persona que no le interesa tanto estar investigando acerca de alimentación y que tiene un conocimiento muy muy básico, pues a lo mejor le va a costar trabajo esto de qué alimentos son los que tengo que reducir o qué tanto más ejercicio tengo que hacer. Entonces aquí te voy a dar 4 consejos que van a ser más sencillos. Consejo número 1, y que es muy importante en mi opinión, es que disfrutes. ¿A qué me refiero con esto? Lo más seguro es que si estás viendo este video no seas un atleta profesional, lo más seguro es que tampoco te dediques al fisicoculturismo o que seas un modelo que tenga que estar modelando sin camisa o en traje de baño, o que en sí lo que quiero decir es que no te dedicas a algo que sea muy preocupante si acumulas algo de graso, si subes unos kilos de más. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si estás viendo este video no vivas de tu imagen o de tu rendimiento físico. Lo más seguro es que seas una persona que tiene una vida normal y que simplemente se quiere cuidar y estar en forma. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la realidad es que si no nos dedicamos a nada de eso, pues tampoco tenemos que estresarnos tanto de que no podamos disfrutar estas fiestas, estas comidas, porque vamos a subir algo de peso, cuando en realidad lo podemos perder después. Disfrutar este tiempo y a lo mejor después ya ser más estrictos con nuestra alimentación y regresar a nuestros viejos hábitos, nuestros hábitos más saludables. Así que bueno, con esto quiero decir que no te tienes que estresar y que disfrutes estas épocas sin estar pensando o preocupándote porque vas a subir de peso. Ahora vamos con el consejo número 2 y va de la mano con el consejo número 1. El consejo número 2 es que disfrutes todo pero con moderación. Sí, no tienes que preocuparte por subir 2, 3 kilos de más, pero esto tampoco significa que vas a comerte todo y a devorar todo lo que hay enfrente de ti. Disfruta los alimentos, pero no tienes que comer todo en grandes cantidades. Si te regalan un pastel, por ejemplo, cómete una rebanada, no tienes que comerte todo el pastel. Si te regalan una caja de galletas, pues cómete una o dos galletas, pero no tienes que comerte absolutamente todo. Come con moderación, disfruta todas las cosas, sí, las cosas que te regalan, ve a las fiestas, a las cenas, etcétera, y disfruta, pero no tengas la mentalidad de que tienes que acabar con todo o comerte absolutamente todo, porque esto sí te va a llevar a lo mejor a que acumules mucha grasa y que luego sea más difícil perderlo, o que sea difícil luego también regresar a tus hábitos saludables. Ahora pasamos al consejo número 3 y este va de la mano con el número 2. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos a lo mejor un pastel, unas galletas o algo, no tenemos que comérnoslo todo. Entonces, en vez de guardarlo para estarlo comiendo todos los días, un pedacito, una galletita, pues puedes regalarlo. Regálaselo a alguien que realmente lo necesite. Y aquí estás teniendo 2 beneficios, por así decirle. Número 1, estás a lo mejor dándole esa comida a alguien que realmente lo necesita. Y en estas épocas, pues hasta se siente bien poder hacer eso. Y hay mucha gente, pues, que necesita esa comida. Entonces, si tú se los puedes aportar porque a lo mejor recibiste un regalo y no te lo vas a acabar, pues dáselo a alguien que realmente lo necesite. Y otra forma en la cual también es beneficioso para ti es que, bueno, vas a disfrutar del regalo, te regalaron unas galletas, te comiste 2 galletas y las otras se las das a alguien más. Disfrutaste de la comida y también hiciste una buena acción, por así decirle. Le pudiste dar algo a alguien que realmente lo necesitaba. Así que la siguiente vez que te den cosas, sí, disfrútalas, cómelas, pero no las tienes que guardar para comértelas tú completas. Ya sea que vivas solo, que vivas con una pareja, familia, etcétera, cómete una parte y la otra parte regálaselo a alguien que realmente lo necesite. Realmente te vas a sentir bien por hacer eso y vas a estar apoyando a alguna persona que a lo mejor le puede cambiar su día. Y consejo número 4 es que, bueno, si hagas ejercicio, pero con esto no estoy diciendo que hagas ejercicio de más para compensar todo eso que comiste de más. No, al contrario, si tú, por ejemplo, eres una persona que hacía ejercicio 5 días a la semana, pues a lo mejor en estas épocas no tienes que hacer todos los días ejercicio porque a lo mejor nos da flojera, estamos de vacaciones, estamos visitando a la familia y, bueno, no significa que lo tienes que dejar por completo. A lo mejor haz ejercicio 2-3 veces por semana. No lo estás dejando de hacer por completo, estás teniendo esos beneficios de hacer ejercicio sin necesidad de a lo mejor hacer 5 o 6 días a la semana. O a lo mejor si haces tus 5 días a la semana, pero las rutinas las haces a lo mejor un poco más tranquilas. Si te das cuenta, es un enfoque diferente a pensar en que tienes que compensar con ejercicio todo eso que comiste más. No, simplemente haz ejercicio, todo va sumando, pero no tienes que obsesionarte con que, ah, es que me comí una rebanada de pastel, entonces tengo que hacer 30 minutos más de cardio. No, disfruta, disfruta la comida, disfruta tu familia, disfruta hacer ejercicio sin necesidad de que tengas esos pensamientos que a largo plazo pues se
vuelven contraproducentes. Nos causan estrés y bueno, sabemos que eso es malo para nuestro cuerpo. Entonces disfruta las comidas, haz ejercicio, hazlo todo con moderación y recuerda que todo va sumando. Y bueno, estos son cuatro simples consejos para que bueno, puedas disfrutar estas épocas, que disfrutes la comida, que disfrutes de tu familia, que disfrutes todo el proceso en general y que bueno, llegues a tus objetivos. Recuerda que lo importante es que a largo plazo tú sigas con tus buenos hábitos, que tengas hábitos saludables, que tengas hábitos que te van a llevar a tus objetivos. Y pues bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva de algo. Si es así, ya saben, apóyenme con un like, compártanselo a alguien que crean que le pueda servir, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y si quieren más consejos acerca de ejercicio, pueden seguirme en mi otro canal aquí en YouTube. Me encuentran como Arceo Fitness o también me pueden seguir en mi Instagram. Me encuentran como @EmilioArceo19. Eso es todo. Espero poder haberles aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.